Tiene la palabra el diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor presidente. Creo claramente que estamos discutiendo un tema central de la democracia. Es evidente que hay otros problemas más graves en la vida cotidiana de los argentinos, pero debatir cómo se financian los partidos políticos y las campañas electorales es un tema central. Un tema central en un país donde los partidos políticos tienen el monopolio de la representación electoral. Si alguien quiere ser presidente, gobernador, intendente, diputado, tiene que hacerlo a través de un partido político. Y en un país donde de verdad se está rompiendo el contrato social, donde se quebró la relación de la sociedad con la política, una parte de la sociedad dejó de creerle al gobierno, pero no le crea nada de la política. En el medio de la ruptura del contrato social, la Argentina necesita una nueva ley de financiamiento. Pero la verdad que es un proyecto que cuanto menos queda a mitad de camino. Rescato verdaderamente la bancarización de los aportes. A ver, un minuto, diputados, ahí Adrián Pérez. Rescato verdaderamente la bancarización de los aportes, un aspecto positivo, avanzar con la trazabilidad, hacer que haya una planilla única de aportantes, indudablemente es un avance. También es un avance poner un tope del 2%, que nadie pueda aportar más del 2% del total de lo que recibe un partido. También me parece positivo que el 30% de lo que recibe ese partido vaya a capacitación, en especial de dirigentes más jóvenes. Tengo claro que varios partidos lo hacen, pero es uno de los aspectos que tomaría como significativos de esta ley. Y lo mismo, la posibilidad de invertir en redes sociales y en especial en lo que tiene que ver con medios nacionales. Ahora, hay aspectos realmente negativos en este proyecto. La posibilidad de que un partido abra una cuenta en un banco privado, cuando estamos hablando del tema básicamente social, del tema público más relevante de la Argentina, que es el debate electoral, no parece lo más adecuado. Hay bancos públicos exactamente para colocar y abrir cuentas a la hora de establecer los montos y las características de la competencia electoral. Creo realmente negativo la reducción de la progresiva participación de la pauta publicitaria en los medios, ir achicando la participación de la publicidad de los partidos en el medio de la campaña, no parece lo más adecuado. Entiendo que alguien puede sentirse cansado a la hora de ver varios candidatos planteando sus propuestas, pero la verdad que en la Argentina esto es una cancha inclinada. Hay unos que tienen mucho y otros partidos que tienen poco. Recorrí la provincia de Buenos Aires en el 2015, lo volví a hacer en el 2017 como candidato a diputado y me quedó claro la cantidad de publicidad, de presencia que tiene el partido de gobierno y el desfase, lo desenganchado que estamos todo el resto. Es evidente que ir achicando la pauta de participación en los medios de comunicación va a hacer que lo que es una cancha inclinada se transforme en una cancha vertical, que hay unos que tengan muchísimo y el resto no tengan nada. Y creo que finalmente un problema serio se ha dicho acá, que es la participación del sector privado, el permitir los aportes de empresas. No parece una buena idea en este esquema, en este contexto social, en esta situación de la Argentina. Va a generar que esa cancha inclinada se desacomode de verdad mucho en un país donde es muy evidente que hay un partido que tiene mucha más capacidad de captar financiamiento de las empresas que el resto de los partidos que existe en Argentina. En definitiva, nuestro bloque, lo ha dicho recién Felipe Solá, va a votar en contra. Es un proyecto que tiene algunos aspectos rescatables. Lo de la bancarización, la trazabilidad, es rescatable. Pero hay un punto crítico acá. Se está habilitando la participación de las empresas en un esquema que es totalmente desigual a la hora de participar de la competencia electoral. Quisiera cerrar estableciendo un criterio claro. La Argentina de verdad tiene hoy una cancha vertical,
No es que unos tienen mucho más que otros. Hay unos que tienen casi todo. El que tiene el Estado tiene más o menos casi todo. Hace publicidad de la que es y de la que no es también. Tiene más presencia en todos lados. Tiene una capacidad de incidir mucho más que el resto. Habilitar los aportes de perdón, las empresas. Perdón, diputado. Diputada Carrió, diputado López y asesores. Una falta de respeto. Sí, pero está hablando un diputado. Una falta de respeto, presidente. Continúe con el uso de la palabra. Habilitar el aporte de las empresas en este contexto, sin dudas, lo que va a hacer es desacomodar más las cosas. La Argentina necesita una ley que defina con claridad y modernice el financiamiento de los partidos y de la campaña. Soy de los que creen que este es un tema central en serio, más allá de entender que la vida cotidiana se está desacomodando brutalmente en nuestro país. No es el camino habilitar el financiamiento de las empresas. Por eso vamos a votar en contra. Se está perdiendo una oportunidad. Tenemos una oportunidad en serio tomar un tema central de la democracia argentina y se lo está haciendo de manera tal de aprovechar que hay unos que tienen mucha capacidad, mucha más capacidad del resto de captar aportes privados a una cancha finalmente que hoy está desequilibrada, que hoy es despareja, que hoy está inclinada, la vamos a hacer una cancha vertical. El que tiene el Estado va a tener muchísimo más que el resto en un país donde todas las ideas, todas las propuestas, todos los partidos tendrían que tener condiciones similares para la competencia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.